Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Infolaseras TV. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este miércoles 31 de octubre. Como siempre, mucha información, un programa cargadísimo de noticias y les vamos a contar que, diferentes cuestiones que están pasando en nuestra ciudad lo vamos a hacer hoy hasta las 9 de la noche, como siempre, así que no se vayan porque tenemos mucha información que empezamos a desarrollar en los títulos. Dialogamos con Guillermo Rosarena, concejal de la Unión Cívica Radical. Seguimos recorriendo Expresarte 2012, hablamos. Además, los bomberos voluntarios sortearon un nuevo chancho móvil. Seguimos hablando de Expresarte 2012. Hay muchas notas para ver. Homenajes a Néstor Kirchner a 2 años de su muerte. Seguimos viendo lo que organizó la JP y Colina de nuestra ciudad. Como ustedes vieron, son muchas las informaciones que vamos a tener en nuestro programa de hoy. Por eso los invitamos a que se queden y que compartan un nuevo programa de Infolaseras TV. Tenemos que comenzar escuchando la palabra de Guillermo Rosarena, concejal de la Unión Cívica Radical. Con él dialogamos acerca de una solicitada que salió publicada el último sábado en el diario La Voz. Nos pidió el dirigente radical esta nota y nosotros allí estuvimos, se la mostramos a continuación. El día sábado los concejales del Frente para la Victoria sacaron una solicitada haciendo referencia al trabajo de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, de la cual tengo el honor de presidir, y bueno, por esto es que quería charlar un poco con los medios, porque en esa solicitada se tergiversan los términos y lisa y llanamente se miente en un par de párrafos, ¿no? Entonces, quería aclararlo, porque la gente tiene todo el derecho del mundo a saber. En primera instancia se habla que tomamos un caso de sensibilidad social para hacer política para fin partidario, ¿no? Y entonces ahí uno tiene que aclarar que en realidad uno ha sido elegido, o sea, se postula para hacer política, porque en definitiva el carnicero vende carne y el concejal hace política, esto es así. Se postula y la gente lo elige y lo pone con una responsabilidad. Y esa responsabilidad es acompañar a los vecinos cuando tienen un problema. Entonces, cuando sucedió lo del hospital, nosotros como bloque lo primero que hicimos fue charlar con la familia de Demian, preguntarle qué necesitaban, qué podíamos hacer, y ellos nos plantearon que las respuestas que habían tenido hasta ese momento no les eran suficientes, no sabían bien qué había pasado con el chico. Entonces nosotros dijimos que dentro de las atribuciones que tiene el Consejo Deliberante está el pedir un pedido de informes y eventualmente formar una comisión, investigar lo que fuere para aclarar estos tantos. Así fue como le planteamos la posibilidad de pedir una sesión extraordinaria para tratar el tema. La familia estuvo de acuerdo, así lo hicimos en 2 oportunidades. Primero, la excusa fue que había que desratizar las oficinas públicas, y en segundo término, la presidente del Consejo Deliberante, en abuso de sus atribuciones, porque no es uso de esas atribuciones, sino abuso, nos denegó esa sesión diciendo que carecía de importancia. Entonces, cuando ellos dicen que uno hace política, sí, es cierto, hace política, esa es nuestra función, para eso la gente nos puso y para eso nos paga un sueldo. Y cuando lo dicen que lo hacemos con fines partidarios, eso en definitiva lo dirá la gente el día de la elección, si nosotros lo hacemos con esa finalidad, si lo nuestro es arbitrario, si lo nuestro está totalmente desubicado. Pero suena bastante hipócrita cuando viene de un partido que hace 60 años que viene dándole cosas a la gente, pagadas con el erario público, o sea, con la plata que ponemos todos, y después te lo echan cara, ¿no? Porque hoy en día, muchas veces en la época de la elección, van a buscar el voto y te dicen, acordate que a tu abuelo el guardapolvo se lo dio Perón, acordate que cuando vos eras chiquito las zapatillas te las daba Rucauf, y hoy nosotros te damos un colchón. Todas cosas pagadas por el Estado, o sea, pagados por los impuestos de cada uno de nosotros, pero que van a pedir el voto para el oficialismo.
Sería bueno que cuando le digan es, bueno, el guardapolvo te lo dimos con la plata de todos, entonces vota al mejor de los políticos, o el colchón que te damos hoy lo paga toda la ciudadanía, entonces vota al mejor de los candidatos, y ahí estaríamos haciendo una política un poco más democrática. Pero quien va a buscar el voto y te dice, acordate que te dimos el colchón, y si no nos votás a nosotros, no te damos más el colchón, o como se hizo con más de uno de los manifestantes, que se le dijo, mirá que te vas a tener problema con el sueldo de la cooperativa, o alguien que necesitaba una ambulancia para ir al Garrahan, le pusieron trabas, le hicieron problemas y tuvo que protestar, rezongar y enojarse mucho para que le terminara dando el vehículo para llevar a su hijo al Garrahan. Eso también es política partidaria, y es así que está mal hecha, y creo que la gente muchas veces se la tiene que aguantar porque tiene la necesidad. Pero nosotros, en definitiva, lo que hacemos y lo que hicimos fue hacerlo en conocimiento de la familia y tratando de pedir informes. El bloque del radicalismo, ustedes lo podrán escuchar y pueden revisar todos los archivos, en ningún momento juzgó absolutamente a nadie porque no tenemos los elementos. Yo soy médico, mis compañeros de bloque se apoyan un poco en lo que yo opino, y en todo momento lo que dijimos es, tenemos que saber qué pasó, necesitamos saber qué pasó para poder después elaborar un cierto juicio, pero de última, que va a juzgar va a ser la justicia. Ese es el trabajo de la justicia, el nuestro es pedir los informes y dar las explicaciones que se puedan a la familia. Allí escuchábamos a Guillermo Rosarena y vamos a continuar más adelante con más noticias, con algunas otras, con una segunda parte puntualmente de esta nota para mostrarles a todos ustedes. Hacemos una pausa, la primera de nuestro programa, y enseguida estamos de vuelta. En el ámbito nacional, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, decidió finalmente no vetar de manera parcial la ley de hábitat que plantea la cesión de tierras de countries para construcción de viviendas sociales, y en cambio insertará modificaciones al proyecto y en su posterior reglamentación. Por la mañana, Scioli barajó tres alternativas para incorporar cambios a la iniciativa, que eran la modificación del proyecto, insertar cambios a través de la reglamentación o un veto parcial, pero por la tarde decidió dejar de lado esta última opción. Del ámbito nacional, Jujuy, 4 muertos en un choque entre un micro y un camión con hinchas. Ocurrió anoche cuando un colectivo de línea embistió a un camión que trasladaba a unos 100 jóvenes simpatizantes de Talleres de Perico en la ruta 66 a la altura del kilómetro 14. Hubo 75 heridos, 5 de los cuales están en grave estado. Los simpatizantes, adolescentes de entre 13 y 19 años, se dirigían a ver el partido entre Altos Hornos Zapla y Talleres de Perico por la Copa Argentina de Fútbol en la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.